Buenas Ahí. tardes, buenas noches o buenos días. Bienvenidos a Libertad Constituyente Televisión y a Radio Libertad Constituyente. Hoy tenemos un nuevo programa de escenario internacional y para mí es un honor contar con la presencia de don Fulgencio del Hierro, que supongo que estará en la Bahía de Cádiz, como casi siempre. ¿Es Como así? casi siempre, saludos cordiales, un abrazo afectuoso desde el puerto de Y Santa María. también tengo el honor de tener esta tarde, que hoy es 31 de agosto de 2023, a don Juan José Charro, que es el presidente del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Hoy vamos a hablar de la Unión Europea, y de España respecto de la Unión Europea, los intereses comunes y los que no son tan comunes. No sé por dónde queréis empezar, si acaso ayer hubo una reunión de los ministros de Defensa, una reunión informal, califica el gobierno y los medios de comunicación, una reunión informal de los ministros de Defensa de la Unión Europea, pues para hablar sobre Ucrania y también sobre el reciente, un nuevo golpe de Estado en Gabón, en África. Fulgencio, Juanjo. Si me permitís hacer una breve reseña a modo introductorio, más genérica, porque bueno, pues los análisis de geopolítica y sobre todo centrados en los intereses de España proliferan, ¿no? Sobre todo por parte de comentaristas que son militares, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que decir que algunos de nosotros somos militares también, y puede parecer a veces que al centrar el análisis sobre los intereses de España, pues podamos todos estar un poco en el mismo barco. Tenemos que decir que por supuesto, las opiniones mías de Fulgencio del Hierro son mías y nunca comprometen al MCRC. Cualquier fallo que yo pueda cometer, pues es mío, simplemente. Pero hay algo que nos diferencia, pues, con respecto a otros artistas, pues, con sus nombres, pues, Juan Antonio Aguilera, por ejemplo, o el mismo, muy célebre y respetado por mi parte, coronel Pedro Baños, algunos generales, algún general que es diputado de Vox, o blogueros famosos, ¿no? Bueno, tenemos que decir que hay una diferencia clara y fundamental, que es que nosotros somos repúblicos. Y somos repúblicos porque tenemos un marcado carácter patriótico que no se lo negamos a nadie. Pero nosotros no estamos en la narrativa de centrarnos en los intereses de España y promover a continuación votar al menos malo. Nosotros estamos con la abstención activa hasta que no haya libertad política electiva. Dicho esto, con vuestro permiso, para que quede bien claro cuál es la postura y para que ayudar a los que nos escuchan a discriminar, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Análisis de personas militares muy respetuosos con mucho respeto, lo decimos, nuestros propios análisis, que están centrados en los intereses de España, pero una posición con un marcado carácter patriótico es la posición de repúblicos, que es lo que somos. Por tanto, somos todos militares, pero eso nos distingue. Respetuosamente lo decimos. Si os parece, espero que os haya parecido bien este comentario. Bueno, el tema de la Unión Europea, bueno, pues esto se mueve muy rápido. Para romper el fuego, estamos viendo reuniones, estamos viendo cómo la Unión Europea, estamos viendo cómo se están desarrollando los acontecimientos con mucha rapidez, ahora en África Central, con el golpe de Estado en Gabón, hace poco golpe de Estado en Níger, en África Occidental, perteneciendo ambos a diferentes organizaciones regionales, que es la base un poco de las arquitecturas de seguridad en África, ¿no? Pues, de la descolonización, y la inexistencia de Estado-nación como tal, solamente tres casos, pero no en esa zona. Entonces, bueno, evidentemente hay una preocupación por parte de la Unión Europea, como también pues, hay una preocupación por parte de Ucrania. La cuestión para mí, para romper el fuego, y os propongo que esas preocupaciones habría que verlas desde una perspectiva de España también, ¿no? Y a tenor
los desarrollos de documentos, que, iniciativas de seguridad y defensa que han surgido como la brújula estatal europea, pues seguimos sin ver de forma explícita, insisto, de forma explícita, los intereses de España. Es decir, España no tiene ningún flanco oriental. Este flanco oriental lo tenemos por nuestra pertenencia a organizaciones internacionales de seguridad colectiva. Es decir, es un flanco que nos es ajeno en tanto que nación. Nosotros, en otras palabras, pues no tenemos ningún problema con Rusia. Y no hemos tenido ningún problema con Rusia, pues desde que los rusos, en un contexto internacional, enviaron aquí en la guerra civil, pero también enviaron los italianos, recordar Guadalajara, o también enviaron los alemanes. Quiere decir que no tenemos ningún problema con Rusia. Rusia no es un enemigo de España, y que pueda atentar contra los intereses vitales o estratégicos de España. Es decir, los intereses vitales, que son aquellos que incluyen la integridad territorial y la supervivencia de la población, pues están afectados en España por nuestro flanco sur, es decir, Ceuta y Melilla, Canarias. Esas son nuestras amenazas. Afortunadamente no tenemos amenazas del norte, no tenemos amenazas del este tampoco. Por tanto, nuestros intereses vitales no están recogidos ni en la brújula estratégica, ni están recogidos en el artículo 5 del Tratado de Washington, y nuestros intereses estratégicos, que incluyen la seguridad energética, pues España tampoco la tiene comprometida con el tema, con la crisis, conflicto armado en Ucrania y sus derivadas con respecto al suministro de gas por parte de Rusia. Entonces, ¿qué tipo de intereses españoles están afectados? Pues los de otra naturaleza, que están definidos también. Es decir, todo aquello que está relacionado con el mantenimiento del derecho internacional. El derecho internacional, cuya primera fuente son los tratados internacionales. Es decir, no se puede anexionar una parte de un país a otro por la vía de la fuerza. Bien, eso es así. Bueno, estamos a esos intereses, pero evidentemente tenemos que establecer una jerarquía de intereses. Y estos intereses españoles realmente se claudica con ellos si se hace una cesión de soberanía. Una cesión de soberanía a la Unión Europea que lo único que hace es está a la deriva en materia de seguridad y defensa y en la brújula estratégica, que es el documento por excelencia, el último, ¿no? El de referencia ahora, pues viene a reafirmar el partenariado con la OTAN. Y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? ¿Qué papel tienen los intereses de España ahí? Bien, creo que para romper el fuego está ahí. Yo no veo que la Unión Europea, yo veo una cesión de soberanía clara, ¿no? Por parte de España en algunas materias, animales y plantas marinas, fronteras, aduanas, en fin, hay algunas materias que es una soberanía total o una soberanía compartida, pero digamos con un porcentaje de soberanía enorme, como es la pesca, la agricultura, los transportes. Y a cambio, pues lo que veo es que, bueno, pues que realmente nos compran deuda, pero ¿quién la compra? Porque no es una entidad extraterrestre, sino que la compran alemanes. Con lo cual, no hay una interdependencia, que es lo que la Unión Europea parece ser que pretende, sino que hay una dependencia, que es distinto, y con una cesión. Hace unos meses estuve en la sala de Snechuk, no sé si lo había comentado antes, en un evento de seguridad y defensa, y también estaba Ana de Palacio, y hay una comandante, Zaida Cantera, excomandante, en ese momento era diputada del PSOE, y pues la diputada Cantera afirmó, y además se quedó tranquila afirmando, ella estaba en Bruselas, en el Consejo Atlántico de la OTAN, y se quedó muy tranquila diciendo, no, eso no es cierto, que el Tratado de Washington no contemple la defensa
colectiva de Ceuta y Melilla en caso de ataque exterior. Porque a mí me han dicho, literal, a mí me han dicho en los pasillos mis colegas que siempre estarían ahí. Hombre, es decir, eso da un poco, eso es realmente, es temerario, es temerario. Eso es una postura temeraria. El fiar la integridad territorial de España a los comentarios por pasillos, obviando la letra y el espíritu de un tratado internacional, que es la primera fuente del derecho, pues es y que explica tu pertenencia a una organización internacional, pues me parece ciertamente temerario. Y bueno, estamos trabajando en esa situación. Por tanto, no sé qué pensaréis, pero por lo que a mí respecta, la Unión Europea viene siendo pues, una máquina de gastar dinero, una maquinaria de funcionarios cada vez mayor, Estados miembros que miran por sus intereses y sus alianzas con terceros como Francia, Italia o Alemania, y nos movemos en ese océano donde nuestros intereses de verdad, los vitales y los estratégicos, no están de forma implícita, de forma explícita, no están. Pero de forma implícita, pues es temerario basarse en eso, ¿no? No sé qué pensáis al respecto de este tema. Juanjo. Bueno, claro, aquí qué pasa con el tema de una organización internacional de integración, como la Unión Europea, que seguramente es la organización internacional de este tipo en el mundo que ha conseguido un mayor nivel de integración entre los Estados miembros. Pero claro, aquí yo creo que juegan dos variables súper, bueno, muy importantes, porque como ya dijo alguna vez Dalmacio Negro, en el mundo pues existe una confrontación siempre entre lo que antes se denominaban imperios y lo que ahora se ha de llamar, supongo que para no utilizar la palabra imperio, gran espacio, ¿no? Grandes espacios, porque los grandes espacios son los antiguos imperios. Y claro, países de tamaño medio, como España, que incluso viendo paulatinamente que ni siquiera tienen la influencia o el peso en el mundo de un país medio, sino que ya es de insignificante, y se habla por eso de que España no tiene el peso que debería tener por su tamaño, por otra parte, sobre todo económicamente decreciente y políticamente, pues es compatibilizar dos variables, ¿no? La independencia, por una parte, que para eso pues, se exige tener un mínimo de política exterior y de objetivos claramente instrumentados, y la otra variable que es la integración en uno de estos grandes espacios que para nosotros actualmente es la Unión Europea. En muchos casos, pues claro, puede ser difícil compatibilizar esas dos partes porque los intereses y, digamos, la agenda exterior marcada en la Unión Europea pues puede no coincidir en absoluto o en gran parte con los intereses de algunos de sus miembros, como es el caso de España, creo, a mi juicio, y por lo que ha dicho también Diego, está muy claro. Entonces, esto, pues, España puede jugar ahí en dos partes. Uno, mediante una definición más clara de su política exterior, por lo menos mediante la definición de su política exterior, un mínimo, e intentar tener el mayor peso posible en las instituciones de la Unión Europea, que, y estas dos partes, pues hemos venido decayendo en las últimas décadas, porque el peso de España, que tuvo un máximo antes de, pero creo que el último fue el Tratado de Niza, bueno, en el 2007, no recuerdo bien, ahí luego se fue cambiando la normativa de mayoría absoluta y unanimidad, etcétera, que hay en el Consejo Europeo, que en la reunión de jefes de Estado, que es, digamos, el órgano máximo porque están los jefes de Estado y de Gobierno ahí, que es un órgano típico de una organización internacional, que están los representantes de los Estados miembros,
que ahí, pues ahora España tiene menos peso, sobre todo con la ampliación que hubo, pues menos. Entonces, en el tema de la influencia en la Unión Europea, pues España está decayendo como Estado miembro. Y ahora es un poco dentro de que es un país grande, pero es de segundo. Y bueno, y en la parte de definición de política exterior, pues peor aún. O sea, España no tiene una política exterior clara y claro, es muy difícil compatibilizar la independencia nacional con la integración en una organización de este tipo si no tienes una mínima influencia en esa organización y una política exterior bien definida. Entonces, al final lo que quedamos es como subsidiarios de la política exterior de ese gran espacio al que pertenecemos, al que también podemos incluir, además de la Unión Europea, la OTAN. Y entonces, pues no, claro, la OTAN no garantiza la defensa nuestra en el flanco sur. Y podríamos decir que a lo mejor el Tratado de la Unión Europea sí la garantiza, pero también tiene una cláusula de defensa mutua en el asunto de la política común de defensa europea, pero claro, la Unión Europea en el asunto de la defensa, pues todavía es menos determinante que la OTAN en este caso. Entonces, el resumen de este es que nuestra pertenencia a este gran espacio occidental no garantiza para nada la seguridad del flanco sur. ¿Y por qué? Porque seguramente para la OTAN y para la Unión Europea no es un problema de seguridad. Es un problema de seguridad lo que pasa en el Sahel y tal, eso sí. Pero lo que pase al flanco sur español, en el Estrecho y en Canarias, les da igual porque, si os fijáis, realmente para ellos no es una amenaza, sino que es un asunto en el que está sobre todo como actores Marruecos y Argelia, pero entre Marruecos y España no hay un problema de seguridad desde el punto de vista de la OTAN, porque es un asunto sujeto al poder arbitral de Estados Unidos. Por lo tanto, no es conflictivo. Ahí hay un árbitro al que se va a obedecer las dos partes. Con lo cual, para ellos no hay un problema de seguridad porque Marruecos y España van a hacer lo que diga Estados Unidos. Entonces, no hay un problema de seguridad en este caso. Te estaba Debería refiriendo haber. al No, no, artículo. eso no es mi opinión, Sí. eso es la constatación de un hecho. O sea, estamos Sí. sujetos al poder arbitral de Estados Unidos, pero tenemos un Sí. problema real de seguridad en el flanco sur, eso está claro. Eso Una es eso, cosa, y sí, eso está claro. Fulgencio. Hay, sí, te Perdón. estaba refiriendo al 42.7 del Tratado de la Unión Europea cuando has dicho la asistencia mutua. Bueno, Sí. tengo que decir que ese artículo existe, ¿no? Y lo invocó Hollande cuando recuerdo la reacción de don Antonio García Trevijano, fue en mis inicios de los programas, ¿no? Con él, cuando los ataques de París, ¿no? Decía que estamos en guerra, no, no estaban en guerra, no era una guerra, pero invocó esto, ¿no? Tengo que decir que todavía no se ha desarrollado el procedimiento a seguir cuando un Estado miembro invoque el 42.7. Porque, a ver, cuando tú puedes tener un artículo que diga, esta es la asistencia mutua. Y luego hay otra cuestión, ¿eh? Que luego hay que entrar en la letra del artículo. Es decir, ¿es igual una agresión que un ataque? En español no es lo mismo, ¿eh? Bueno, para unos, en Alemania es agresión, es la traducción, en otros sitios se traduce como ataque. O sea, es decir, eso no está del todo claro, pero además los estados tienen siempre la capacidad de decidir cómo prestan la asistencia. No quiere decir que tú te ataques en Melilla y mañana tengas aquí un regimiento de infantería, alemán. Eso no es la cuestión, ¿eh? Hay que pensarlo bien esas cosas. Uno no puede depender, puede depender algunas cuestiones menores de terceros, pero no tu propia asistencia. Eso es temerario, eso es inaceptable. Por tanto, 42.7, pues está bien que esté ahí, no me parece mal. Por lo que dice Juanjo, estoy totalmente de acuerdo, pero la descripción que has hecho es absolutamente fiel. ¿Dónde está el problema? El problema es que un tratado con un componente económico como el Tratado de la Unión Europea en sus inicios,
Pues estaba basado en un principio en la voluntariedad de los estados soberanos, ¿vale? Y la regulación común reducida a sus justos términos. Pero, ¿en qué situación estamos? En que ahora hay algunas materias en las que la soberanía se ha cedido totalmente y la regulación viene impuesta por una entidad supranacional, supraestatal, por un superestado. Y es decir, lo que único que nos queda es probablemente cambios al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para que las proporciones varíen y que junto con Polonia podamos decir esta boca es mía. Bueno, eso es posible. Pero lo que habría que hacer, evidentemente, es dinamitar la propia situación. Es decir, nos interesa la organización internacional. Hombre, claro, todo el mundo pertenece a una organización internacional siempre y cuando vaya en línea con tus intereses. Pero la pertenencia a una organización internacional no puede significar que te diluyes como ahí te disuelves, ahí como un azucarillo, ¿no? Eso no es así. Y que al final terminas defendiendo intereses que no son tuyos porque no tenemos ningún problema con Rusia, vuelvo a repetir. ¿Son muy malos o son muy buenos? No lo sé, pero el problema de la democracia interna en Rusia no supone un problema para un murciano. Eso es una realidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es hacer todo lo posible para cambiar esa situación, para que haya de nuevo un flujo de poder, de soberanía en el eje Bruselas Estados miembros. Esa es la situación, a mi juicio, ideal, porque entonces aflora el Estado miembro como sujeto de derecho y no, bueno, por otra parte, habíamos comentado y mucha gente ha comentado, y en Francia me consta de que hay mucha gente, sobre todo en la Marina Nacional, en la Armada Francesa, que muestran preocupación por la potenciación de la Europa de las regiones en oposición a la Europa de los Estados miembros. Con lo cual, la construcción de la identidad europea se hace en contra de la identidad de los Estados miembros, de las identidades nacionales. No se produce ya una fragmentación de los Estados miembros, que también se da, de hecho, sino una atomización en las regiones. ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos a una atomización, a que el poder cada vez esté más lejos, a que nadie haya elegido a esos que detentan el poder en Bruselas? Sí. Si me permite, Fulgencio, antes de profundizar en el interesante tema de la Europa de las regiones, que esto viene de antes, o sea, viene de antiguo, de aquel líder bretón, cuyo nombre no me acuerdo, y como no veo muy bien, tampoco lo voy a buscar en el ordenador. ¿A quién le estamos cediendo la soberanía? ¿Qué es la Unión Europea? Los cuadros directivos de la Unión Europea, ¿quién los ha elegido? Los eurodiputados, estos, ¿qué función tienen? Porque no salimos de sistemas proporcionales, es todo una farsa política. Bueno, pero eso está en la base de lo que dice Juanjo, es decir, la situación, hay un corpus, el acervo comunitario que se llama, ¿no? Que es el derecho comunitario, que al final está muy condicionado por una serie de alianzas internas en las que España no tiene peso. Por una serie de cambios en los tratados que han supuesto los cimientos de la Unión Europea, pues Niza, Maastricht, Lisboa, al final España va perdiendo peso. Pero es que la cuestión es ¿qué hacer, ¿no?, en esta situación? Porque tienes la Comisión Europea, que es fruto de la negociación, ¿no?, donde, bueno, pues a España le toca una vicepresidencia de Seguridad y Defensa, que es su excelencia el señor Josep Borrell, que es una figura aparentemente relevante, pero que tenía mucha menos relevancia cuando lo nombraron, ¿no? Ahora hay muchos problemas de seguridad en el mundo, entonces aflora un poco la figura y gana más visibilidad, ¿vale? Sobre todo por su carácter antirruso, que es más que manifiesto, ¿no? Y luego tienes las direcciones generales, Digimove, Digimare para la pesca. Digimove es la Dirección General de Movilidad y Transporte.
Bueno, ese tipo de direcciones generales, ahí hay gentes de todos los Estados miembros. Pero es que ahí hay gentes donde que están gestionando, por ejemplo, el movilidad y transporte. El transporte es una de las cesiones de soberanía importantes. No está al 100%, pero hay una cesión de soberanía importante. O la Dirección General que se ocupa de agricultura, o Digimare que es de pesca. La gente está allí y forman parte de una estructura donde hay un pseudo gobierno y unas direcciones generales que se ocupan de una serie de áreas y que dentro de eso están los intereses nacionales de los Estados miembros con sus pesos correspondientes. Porque el número de funcionarios que hay en cada dirección general pues es relativo, es la porción del pastel que a ti te toca. O sea, que no es una cuestión de que nos pongamos de acuerdo para que en el Parlamento Europeo se vote algo o no se vote algo. No, no. Es que en el ISP3 de Seguridad y Defensa, en el Servicio de Acción Exterior, pues en el puesto clave está un francés. O sea, esa es la cuestión. O sea, quiere decir que lo que dice Juanjo es que eso se extiende a todos y cada uno de los rincones de los edificios de la Unión Europea en Bruselas. Es un problema muy grande. Sí. Hay que tener un aparato administrativo y burocrático muy importante, como lo tuvo Aznar en un gobierno suyo, que estaba reconocido incluso por The Economist, que tenía un aparato muy importante para controlar algunas decisiones. Pero al final el peso de España, como anticipaba Juanjo, bajó. Y por tanto estamos en una situación peor. Lo que hay que hacer, evidentemente, no vamos a ser, tenemos que ser realistas. Yo no veo un Stexit como algo factible, ¿no? A medio plazo, no a corto ya, sino a medio plazo. Pero lo que hay que hacer es combatir eso. O sea, hay que combatir la transferencia de soberanía y la transferencia de poder a Bruselas, porque se aleja y además pone el foco en intereses que son de otros, sencillamente no son nuestros. Y podemos compartir, podemos ser solidarios, pero no hasta el punto de la temeridad de dejar nuestros intereses vitales totalmente descubiertos. En España los partidos hegemónicos cambiaron la Constitución de un día para otro, creo recordar que era el artículo 135, y esto es una cesión de soberanía. Porque se trataba ni más ni menos de darle preferencia a los acreedores sobre los ciudadanos, concretamente sobre pensionistas y ahora que se ha puesto tan de moda la palabra vulnerables, ¿no? Eso no les importaba en ese momento. O sea que la cesión de soberanía es que es evidente. Luego, por otra parte, si al gobierno de la partitocracia de turno le interesa, es que esto lo manda Europa, ¿sabes? Como diciendo, es que lo ha dicho tu padre, o sea, no lo vayas a contradecir, ¿no? Pero luego burlan este supuesto mandato europeo para lo que les interesa. Y tergiversan las palabras. A mí me parece terrible que lleven el problema medioambiental, porque medio ambiente también es una de las transferencias, claro, ¿no? El tema medioambiental. O sea, ¿cómo es posible que lleves por un enfrentamiento del interior de la partidocracia, ¿no? Es decir, la ausencia de consenso, ya nos matamos todos, y porque el consenso es lo que hay que tener, según ellos, ¿no? No es una democracia como Dios manda, sino todo basado en el consenso. Pero no he llevado el problema de Doñana ni más ni menos que a Bruselas. Es decir, no, me parece totalmente inaceptable. O sea, un problema medioambiental grave, como puede ser el problema con los acuíferos de Doñana, que va a tener un impacto brutal sobre un área realmente privilegiada de la península ibérica, no podemos llevarla a Bruselas. Eso es un signo evidente de que es una pérdida. Es que no somos capaces de hacerlo nosotros, no somos capaces de verlo. O sea, tiene que llevarlo el gobierno de España, tiene que llevarlo porque no se lleva bien con el gobierno autonómico, con el mini estadito de Andalucía y la capitalita de Sevilla. Eso como es. O sea, es decir,
eso nos debería de revelarnos bastante, ¿no? Porque es otra clara evidencia, otra clara prueba de que no solamente hemos cedido soberanía, sino que además es que hacemos uso de la cesión. Hacemos un uso activo de la cesión, es decir, es que reconocemos que tenemos que ir allí a decirle al señor de Bruselas. A mí me llama mucho la atención, y que no se sienta nadie ofendido. Yo he dicho algunas veces en público y en entornos en los que hay diplomáticos, me parece terrible que un diplomático español, cuando se va a Bruselas, se convierta en un diplomático bruselense. O un político español se convierta en un político bruselense. Usted es de Lérida. Usted es de Lérida. Y usted está allí defendiendo los intereses de España en una organización internacional. No me sea usted más papista que el Papa. Porque eso es traición. Eso es no estar a la altura del compromiso moral con la nación española. Eso no estar a la altura de nada. O sea, es decir, no puede usted defender los intereses de otros frente a los de los propios. Vamos a ser un poco razonables, ¿no? Vamos a ser un poco razonables. Por eso decía al principio, queridos amigos, de que la diferencia esencial nuestra es el marcado carácter patriótico. Nosotros somos repúblicos. Evidentemente, si no hay una España fuerte internamente, y esa no puede haberla si no hay, mientras esté la partidocracia, no va a haber una España fuerte externamente. Eso es imposible. Es imposible. Porque en España, mientras no tengamos un poder ejecutivo elegido por circunscripción nacional, única, doble vuelta, mayoría absoluta, y con independencia del diputado de distrito, el poder ejecutivo ejecutando las leyes, el poder legislativo haciendo las leyes, haciendo los decretos para facilitar exclusivamente para facilitar la aplicación de las leyes. Es decir, esto no va a suceder. Aquí los intereses no son de España, los intereses son de los partidos. Ellos representan a los partidos y, por tanto, pues priman el grupo socialista o el grupo popular de Bruselas, prima. O sea, que tiene sus preferencias. Esa es la realidad. Eso no lo podemos desmontar. Es decir, no podemos romper esto y irnos. Pero lo que sí hay que adoptar es una postura, porque en otros lugares de la Unión Europea lo están viendo también así. Hay que adoptar una postura, pues claramente a favor de que esto sea un tratado donde la regulación se produzca en sus justos términos y el carácter voluntario de los Estados miembros. Eso creo que debería de ser el objetivo. Nada es inamovible. Ni siquiera por supuesto, nosotros pensamos que la carta otorgada no es que sea inamovible, es que va a fenecer. Y por tanto, nada en este mundo es inamovible. Es así. Implosionará. Juanjo, por favor. Bueno, claro, es que la Unión Europea, pues, se le han cedido competencias, en exclusiva unas muy importantes y otras que llaman compartidas o concurrentes. Bueno, las exclusivas, que son la política monetaria de la zona euro, imaginaros, la más importante, la Unión Aduanera. La Unión Aduanera es la que yo creo que todo el mundo ve más normal, porque yo creo que nadie en ninguno de los Estados miembros se haya manifestado en contra de que haya una unión aduanera, que era el espíritu inicial de la primera etapa de la Unión Económica Europea, hacer una unión aduanera para el comercio internacional. Eso está perfecto. Aparte de esta unión aduanera, la política monetaria se cedió en exclusiva completa la competencia entre empresas. Eso es importantísimo. Otra fue perdóname, acabo de memoria, la conservación de la pesca. Prácticamente todas las competencias pesqueras son de la Unión Europea. Eso afecta muchísimo a España. Y luego la política comercial, que es todo lo que puede entrar de la Unión Europea respecto a los tratados de comercio con países terceros. Esencial. Eso, y luego compartidas, que aunque sean compartidas o concurrentes, lleva la voz cantante de la Unión Europea. La política agrícola, otro tipo de cosas importantes también económicas, como lo que llaman el mercado interior, que también es muy importante para y esencialmente lo que he dicho, la política agrícola común y pesquera.
Entonces, claro, prácticamente toda la parte económica y de comercio exterior y agrícola y pesquera, con lo que afecta eso a España, pues lo controla totalmente la Unión Europea. Y claro, la Unión Europea tiene una organización compleja donde, como hemos dicho, España tiene cada vez menos peso y bueno, Marce, tú decías el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo no es un parlamento propiamente dicho, sino es un parlamento a medias. No solo por el sistema proporcional, que por tanto no representará a nadie. Pero es que además ni siquiera es legislador, no tiene el monopolio de la legislación. Los reglamentos europeos, que son lo que son equivalentes a las leyes en España, se aprueban por un procedimiento de que se llaman de codecisión entre el Consejo Europeo, que están los jefes de Estado y Gobierno, o los ministros, depende de la formación que se haga en el Consejo, y el Parlamento. Entonces, esas medias entre ellos dos tienen que llegar ahí a un acuerdo entre el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo. Lógicamente, el Consejo Europeo es preponderante, porque en el fondo, como todos son partidocracias menos Francia, pues los políticos de los Estados miembros que hay en el Parlamento Europeo obedecen a través de los canales partidocráticos a los lados del Consejo Europeo, que digamos son figuras más importantes. Y luego ya está la Comisión Europea, que digamos que es el ejecutivo, es la administración de la Unión Europea, que tiene un peso porque es el que ejecuta y además también tiene la iniciativa legislativa. Luego ya está el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas, que ya son instituciones, bueno, que no es lo mismo, no tienen el mismo peso. El Tribunal de Justicia es importante, pero bueno, no es lo mismo que el Consejo, la Comisión y el Parlamento, que son los que llevan la voz cantante, sobre todo el Consejo y la Comisión. Entonces, claro, ahí todos, como en cualquier organización internacional, ahí todo se deja a la influencia de cada Estado miembro. Y el tema de que represente a los ciudadanos de la Unión para nada representan a nadie. Ahí lo único que representan, que están representados, son los Estados, como organización internacional que es. Y el simulacro de Parlamento Europeo que hay, pues no representan a nadie. Son empleados a sueldo de los partidos. Y entonces, ¿lo que va a pasar? Si nosotros no estamos en contra de... Nosotros no somos insensatos, somos prudentes. Igual que ahora no haríamos... Sabemos que no se puede ir a una puerta del sol a proclamar la República Constitucional, así como así. Sabemos que eso estaría condenado al fracaso. Aquí tiene que haber un proceso de hegemonía cultural primero. Pues también sabemos que no podemos ser imprudentes como para decir hay que salir de la Unión Europea. Eso sería un disparate. Por lo tanto, ¿qué va a pasar aquí? Pues va a pasar que si España o alguno de los demás Estados miembros, esperemos que sí, logran en algún día, algún año, un sistema político digno, con libertad política, pues ¿qué va a pasar? Pues no es que digamos que va a haber que salir de la Unión Europea, pero va a haber choques con la Unión Europea. España, con un sistema político fuerte, apropiado, libre, chocaría repetidamente, y bueno, no sabemos lo que pasaría de esos choques, es muy difícil prever lo que pasaría, pero lo primero es que iba a haber choques, luego ya veríamos. Es que el caso que comentabas de la pesca, España es el, corregidme si me equivoco, es el segundo país consumidor de pescado del mundo después de Japón. Y pesquero. Y pesquero también. Entonces, claro, la fuerza pesquera española... Termino, porque os acordaréis que los camiones de frutas y verduras en la frontera francesa, pues los asaltaban los agricultores y destruían la carga, ¿no? Claro. Y ahora, pues, tenemos a los agricultores todos los días en las televisiones tirando sus productos, están amarrados por unas... legislaciones muy restrictivas que no se le exigen a otros países. Tenemos las mejores naranjas del mundo y se están pudriendo. Esto no sé dónde vamos. Es absurdo. No sé si forma parte de algún sainete tragicómico o algo así, pero sobre todo es que es absurdo.
O sea que Bueno, nosotros no podemos hacer comerciales con terceros, ¿no? Pero ya por lo que había dicho Juanjo, porque eso está en el bloque primero, ¿no? Un tratado comercial. Pero en cuestión de no podemos hacer individualmente, me refiero. Pero en el tema de la flota pesquera, que la flota pesquera española, no solamente los barcos de bandera española, que es donde me refiero, sino barcos de interés que se conoce, ¿no? Bueno, los armadores españoles, pues lo que hacen es, en materia de pesca, es que abanderan sus atuneros principalmente, ¿no? Con banderas de Seychelles, con banderas de estados de África Occidental. Pues ¿para qué? Hombre, para soslayar un poco el tema de las cuotas, ¿no? Lo de las cuotas se lleva bastante bien, se lleva bastante bien, con bastante rigor, me refiero. Es decir, aquí en España se publica en Boletín Oficial del Estado las cuotas que proceden para cada compañía, de acuerdo con el número de barcos operando en cada zona, y cuando una compañía no va a hacer uso de su cuota, pues incluso sale en Boletín Oficial del Estado la cesión de esa cuota a otro. Esa cuota viene dada por una negociación de la Unión Europea, no de España. Pero hay armadores españoles que tienen atuneros abanderados en Seychelles principalmente, y en algún estado de África Occidental. Bueno, hemos sido siempre una potencia pesquera, aunque el número de barcos abanderados pues está disminuyendo por eso, precisamente, porque los armadores abanderan los barcos en otros estados, de fuera de la Unión Europea. Eso es un hecho. En cuestión de lo que es el bloque de atribuciones de la Unión Europea, ¿no? De lo que tiene competencia exclusiva también en materia de competencia, que decía Juanjo, hay un caso auténtico, un caso de verdad, ¿no? Pero la industria de astilleros de construcción naval en España, pues es una industria que tiene una tradición muy antigua, que tenemos ingenieros navales con un conocimiento ya pues basado en la tradición española, pues incluso pues se conocen los criterios de Rahola para determinar la estabilidad, las pruebas de estabilidad de un barco. Rahola era un español. Es decir, nosotros hay que recordar que el Santísima Trinidad lo hicimos en La Habana, ¿no? En los astilleros de La Habana. Tenemos, desde las Atarazanas a hoy, tenemos una larga tradición. Pero ¿qué pasa con la industria, los astilleros en España? Primero Bazán, astilleros españoles, luego se va a Izar, ahora Navantia. La forma de sostener esos astilleros siempre ha sido tradicionalmente inyectar dinero de los presupuestos generales del Estado, concretamente de la partida de defensa armada, para que se pudieran ofrecer precios competitivos a compañías, a barcos mercantes extranjeros. Eso se conoce como dumping. Y esto fue motivo de una denuncia ante las autoridades en materia de competencia por parte de los astilleros holandeses, ¿no? Que tenían razón, porque claro, había una transferencia, tenían razón estrictamente hablando. Pero es una cuestión de que como tú no tienes soberanía para esto, hay una entidad, hay un tribunal de la competencia, pues que evidentemente puede tratar de lo que tú estás haciendo. Y nos puso un tope a España, un tope de la facturación total de los astilleros españoles procedente de la Marina Militar, digamos. Esto es lo que explica que España haya tenido una armada, si bien no muy numerosa, pero sí tecnológicamente muy avanzada, ¿no? Porque, bueno, pues realmente ha habido un partenariado con los astilleros, ¿no? Ahora con Navantia. Es lo único que explica, porque si no, no creo que los presupuestos, no hubiera habido sensibilidad por parte del legislador para dar esos fondos a la Armada Española, a pesar de que somos una nación marítima. Pero es una de las cuestiones, de que estamos ahí un poquito atados, ¿no? Y con muchas limitaciones nacionales, ¿no? Porque entonces no podemos potenciar los astilleros y la construcción hasta el punto que nos gustaría. Tenemos unas limitaciones que vienen de fuera. Y esas están dentro del bloque de atribución que comentaba Juanjo anteriormente.
Sí, eso afectó mucho. Tú has hablado de los grandes astilleros públicos, pero que sobre todo, y que tiene un gran peso sobre todo en la industria militar. Pero es que luego esa denuncia holandesa afectó muchísimo a un grupo de pequeños y medianos astilleros españoles que ahora están reunidos en una entidad que se llama Pimar, creo, y que todos esos son privados, se dedican a, pues, a construcción naval, digamos, normal, de mercantes y pesqueros y tal, y a esos les, bueno, casi se lo cargan, porque España tiene un sistema de apoyo a esos astilleros privados que a través de garantías, de ofrecerles garantías para los préstamos que necesitaban para funcionar, y a través de bonificaciones en el impuesto sobre sociedades. Todo eso casi se lo carga y los holandeses con esa denuncia. Y ha afectado muchísimo al sector, porque no sé si han tenido que devolver ayudas y tal, porque claro, eso, la cosa es que se consideran ayudas y están prohibidas las ayudas de Estado. Entonces, claro, pues ahí tienes también las manos atadas, porque entonces el sector pues tiene más crisis, porque no se permite una acción adecuada estatal de apoyo a tu industria. Entonces, Sí. pues eso es otra de las. Sí, es una incidencia típica de la pertenencia a la Unión Europea, que afecta a toda la política económica y a que no puedes ayudar a un sector en crisis, ni estás totalmente atado desde ese punto de vista. Entonces, pues claro, son choques continuos, por eso decía que si no. Que es una serie de condiciones que son a veces afectan mucho, son difíciles. Lo que pasa que luego entre los ciudadanos de muchos países de la Unión Europea, sobre todo los del sur, pues existe la idea de que la Unión Europea nos defiende de las posibles barrabasadas económicas que puedan hacer nuestros gobiernos nacionales, porque como se les consideran que tienen más rigor y entonces muchísimos ciudadanos, como digo, del sur de Europa, consideran que la Unión Europea les protege en cierta medida de esas barbaridades que podrían llegar a hacer los gobiernos nacionales, que en alguna medida, teniendo en cuenta cómo son estos gobiernos nacionales, que cada vez más incompetentes y ni siquiera y cada vez menos responsables, pero cada vez menos responsables porque no están sujetos a responsabilidad ante los ciudadanos. Bueno, pues es verdad que son capaces de hacer auténticas barrabasadas. Por eso decía que si se sale de ese círculo vicioso y se puede tener un gobierno responsable, de verdad, porque responde ante los ciudadanos, porque se elige directamente al jefe de gobierno, pues habría un cambio en la relación con la Unión Europea. Ya no sabremos ese cambio que alcance podía tener, pero un cambio importante. Una cosa, Juanjo, bueno, es que me parecía interesante al principio de la entrada en la Unión Europea se nos vendió el eufemismo de la reconversión industrial. Entonces, esto supuso el regalo prácticamente de muchas grandes empresas. Directamente a intereses extranjeros. Siempre pongo el ejemplo del camión Pegaso, que era uno de los, probablemente uno de los mejores camiones del mundo en su época. Entonces esto, digamos que era un capital español, pero no como capital, sino como capital económico, sino como un capital trascendente, ¿no? De España. Pues esto directamente por muy poco dinero se le vendió, se le regaló a los italianos. Este tipo de empresas que se cerraron supusieron las primeras cesiones, las desindustrialización de España, que ha sido un proceso lento y que prácticamente está finiquitado, ¿no? En España no se fabrica prácticamente nada. Hay Hombre, tener en empresas cuenta tecnológicas, pero que, claro, a raíz de la adhesión de España a la entonces Comunidad
comunidades europeas, que se llamaban, pues eso afectó a partir del año 85 de manera brutal, sobre todo la industria siderúrgica, que prácticamente se empezó a cerrar toda. Recordad los altos hornos del Mediterráneo, que estaban en Sagunto, los altos hornos del norte y otras empresas siderúrgicas que se cerraron también en Asturias, al sector naval, que se vino abajo también, y a muchas partes de la industria manufacturera, industrial, de fabricación, que se cerró. Se fue cerrando, de manera que si a lo mejor a mediados de los 80 la industria suponía en España más de un 30% del Producto Interior Bruto, ahora no llegamos al 15%. Entonces ya no, antes éramos una potencia industrial, ahora ya no. Ahora ya la industria española es mínima. Mientras que si hay otros países como Italia que conservan tejido industrial. Y Francia, por supuesto. Pero en el caso de España ha sido un desarme industrial completo. Y eso es por la integración sin condiciones en las comunidades europeas entonces, en la Unión Europea. Eso es clarísimo. Fulgencio. No hay industria fuerte de ningún país que no se haya desarrollado por medio de políticas claras por parte de los gobiernos, en políticas inteligentes. O sea, esto no ha nacido de la nada. O sea, sucedió en Inglaterra con Isabel Pera. O sea, que no es siempre tiene que haber políticas inteligentes y políticas buenas que vayan en la dirección correcta para desarrollar un tejido industrial potente en cada país. Eso es evidente. En materia de, por supuesto, lo que estabais comentando son observables. O sea, que no, eso es así. Los que hemos vivido ya un cierto número de años lo hemos visto. Pero si vamos al clúster marítimo español y vemos los informes anuales, vemos lo que se conoce como la economía azul. La economía azul está muy en boga ahora en el mundo, ¿no? Y realmente creo que hay que hablar mucho de la economía azul, porque es un enfoque absolutamente integral de los océanos, la gestión de las costas, la gestión integral y demás. ¿Qué sucede en España con la economía azul y qué peso tiene la economía azul en el conjunto del PIB? Pues la economía azul tiene un peso relevante, pero dentro de la economía azul, lo que tiene el mayor peso no es la manufactura, no es la industria conservera, no es la pesca, sino el turismo. El turismo en las costas, el turismo de resorts. Esa es la cuestión. Y ahí también se ve la tendencia. Ahí también se ve la tendencia. No solamente en lo que se ve de altos hornos, la industria. ¿Os acordáis de las motocicletas de marca española? Bueno, Taco, Montesa, Osa, Puch. Derby. La Osa, Derby, Rieju. ¿Qué pasó con ellas? Es evidente, es que no hubo una política española, que en Japón sí la hubo. Y por tanto, pues todos tenemos ahora unas motos que ya no son de marca española. O sea, detrás de eso tiene que haber una política clara del país, tiene que haber una política nacional. Si no hay una política nacional, o sea, no nace la industria. No quiere decir que los alemanes sean mal listos o los ingleses sean mal listos o los italianos. No. Evidentemente el espíritu nacional influye, pero tiene que haber políticas y por tanto tiene que haber líderes que pongan en marcha unas políticas determinadas y que fomenten ese tipo de tejido industrial. Y en España no la ha habido, ha habido justo la contraria. Ha habido cómo desmantelamos esto para poder acceder lo antes posible en la Comunidad Económica Europea. Eso es lo que ha habido. Entonces no es, recuerdo también lo que pasó con determinadas unidades de la Armada Española. Unidades construidas en España, con plano norteamericano y con unas capacidades contra submarinos nucleares. Pues la pregunta es, ¿qué enemigo tenía España con submarinos nucleares? Pues, submarinos tipo Kilo, clase Kilo, argelinos, si pensamos que pudieran ser enemigos de España, que no lo son, que no lo eran tampoco, pues eran submarinos y son submarinos convencionales. Es decir, esa capacidad respondía a un interés norteamericano, porque evidentemente los tránsitos de los submarinos nucleares que venían del norte de Europa hacia el Mediterráneo pasan por aquí. Y entonces, pues, responde a un interés ajeno, externo a España.
Esa es la realidad, que hemos estado observando y son observables. O sea, donde no hay unas políticas inteligentes, unas políticas donde se genere tejido industrial, donde se proteja a la industria nacional, pues sencillamente al final te conviertes en un tributario de otros sirviendo gin tonics y comprando coches y comprando vehículos de marcas que se van a hacer en otros sitios. Y si vienen aquí es por deslocalización, porque les sale más barato y al final terminan deslocalizándose de nuevo, porque en otro sitio les va a salir también más barato. O sea, esa es la realidad. Entonces, contra esa realidad hay que luchar. Es evidente que hay que luchar. Por eso todo análisis que hagamos siempre va a girar en torno a los intereses de la nación española. No es un análisis en el plano descriptivo. ¿Estamos en la Unión Europea? Sí. ¿Estamos en la OTAN? Sí. ¿Nos podemos ir mañana a donde me voy? Pues no. Pero lo de la OTAN deberíamos empezar a pensarlo de otra manera, concretamente, por vía de la exigencia del artículo 5. Es decir, nosotros no tenemos enemigos en Rusia. No tenemos problema con Rusia. Tenemos problema con el Reino Unido en Gibraltar. O sea, eso es un hecho. Eso es un hecho. Y como es un hecho incontestable, pues hay que basarse en ese tipo de cuestiones para definir las políticas nuestras. O sea, nosotros los rusos no nos hacen nada. Sin embargo, aquí en la Bahía de Algeciras, pues estamos teniendo todos los días y últimamente estamos teniendo muchos conflictos y muchos problemas, ¿no? En aguas españolas, Fulgencio. En aguas españolas, yo creo que dar una pincelada a cómo está el tema ahora, son aguas españolas porque, a pesar de que hay un debate ahora en la academia, incluso en España, ¿no? Hay un debate en torno al concepto de costa seca, al concepto de que, bueno, pues que la costa seca no está. Toda tierra tiene su proyección sobre el mar, ese es el principio del derecho internacional de los océanos, ¿no? De lo que se conoce como la CONVEMAR, ¿no? Que se basa en el tratado de 1982 de Montego Bay, Jamaica. España puso una reserva, evidentemente puso una reserva en lo concerniente a Gibraltar. Pues nosotros defendemos el concepto de costa seca. Pero la cuestión con Gibraltar está para mí bastante clara, no está absolutamente clara, porque luego, si nos vamos a las instancias judiciales internacionales, a España no le interesa, porque cuando tú te sometes al arbitrio de los tribunales o de los tribunales de arbitraje, pues al final se va de tus manos y la negociación siempre es lo mejor, ¿no? Desde una posición de fuerza, ¿vale? Siempre es lo mejor. O no llegar a la negociación porque tienes una correlación de fuerzas tal que te permite imponer tu posición. Esa es la idea. Si no es posible, pues hay que estar ahí negociando con el paso del tiempo sin generar costumbre, que es el fallo que ha tenido España, que hemos generado costumbre. Hemos generado costumbre reconociendo de facto aguas gibraltareñas. Entonces, eso en algunas ocasiones, ¿vale? Entonces, eso nos puede perjudicar. Pero la cuestión de base es, ¿por qué está el Reino Unido en Gibraltar? Esa es la pregunta inicial que hay que hacerse. Y está por el Tratado de Utrecht, no está por otra cuestión, que es un tratado internacional, fuente primera del derecho internacional. Está por eso. Y como está por eso, está con todos los extremos que se incluyen en el Tratado de Utrecht. Uno no está en un sitio por unas cuestiones, por un tratado concreto, pero lo que aquello de que no me interesa del tratado ya no es válido porque han pasado 3 siglos. No, no. Usted está aquí por esto con todas las consecuencias, si no, váyase usted. El problema de Gibraltar viene a ser lo que decía Ángel Liberal, un capitán de navío en la reserva, cerca de donde debe estar ya, que es un auténtico especialista. Gibraltar es Gibraltar, en la última estrategia de seguridad de los ingleses, pues de los británicos, han incluido Gibraltar de forma explícita. Entonces, Gibraltar es un problema de seguridad para los ingleses. Es decir, es una base. Incluso en el mayor acercamiento que ha habido entre Tony Blair y Aznar, que al final se rompió, se llegó a hablar de soberanía compartida, salvo la base naval. Al Reino Unido y a los Estados Unidos le interesa que Gibraltar sea británico.
por un tema de seguridad, nada más. O sea, no es una cuestión de los gibraltareños, que podrían tener sus derechos, no tienen por qué ser españoles. El problema es el territorio. O sea, para mí el problema es el territorio, no son los 30.000 gibraltareños que hay ahí. Ellos pueden tener sus derechos, pero el territorio, sencillamente la soberanía no se le transfirió. Es que el concepto de soberanía es distinto. Mire usted, el concepto de soberanía es distinto, pero la soberanía no se le transfirió. Se le transfirió la propiedad a perpetuidad, que es distinto. Y si no había el concepto de aguas en aquella época, pues así lo hay y no está en el literal del tratado que origina la presencia de ustedes allí. No tiene mayor historia, porque ahora ya se lee algún catedrático de la Universidad de Cádiz hablando de que es necesario alcanzar acuerdos, pero casi poniendo, casi reconociendo de forma explícita aguas territoriales en Gibraltar, salvo la parte de poniente de la línea, ¿vale? O sea, el istmo, evidentemente, no puede haber ninguna discusión sobre el istmo. Sin embargo, de facto, pues lo tienen cogido y también ellos asumen como aguas territoriales las de la parte de poniente de la línea. O sea, es decir, esto, esto no se, aquí no se puede claudicar, pero no hay que generar costumbre, sí, porque la costumbre es la segunda fuente del derecho internacional. Y si tú generas costumbre, al final se vuelve contra ti. ¿Qué está sucediendo ahora? Bueno, creo que el gobierno, por primera vez, está haciendo de una forma callada, ¿no? Que hemos claudicado mucho con los rehenes, que son los trabajadores españoles en Gibraltar. Son rehenes, francamente. Pero ahora, pues se ven ciertos matices de que Gibraltar está realmente en una posición un poco débil en algunos aspectos. Por ejemplo, el tema de escombros. Creo que hace un año que España no permite que salgan escombros de Gibraltar. Es decir, después de todas las construcciones que han hecho ganando terreno al mar español. Al mar español. Al mar español, pero tienen una escombrera enorme, tienen un problema medioambiental en Gibraltar. No pueden sacar el escombro. Además de la presión que hacen nuestros barcos de acción marítima con la patrulla, presión, que no es presión, porque nosotros estamos navegando por aguas españolas. Además de los pesqueros y además de cómo se ha elevado el tono del alcalde de Algeciras, que es senador también de Andalucía. Es decir, se ve que realmente, también por las reacciones del primer ministro, el ministro principal que le llaman, el alcalde de Gibraltar, las reacciones son cercanas al pataleo. Y ha habido una visita del ministro de Defensa británico reciente a Gibraltar, donde pues a su puesto nos dice que la verdadera importancia es en materia de seguridad y defensa, ¿no? Esa es la importancia de Gibraltar. La política británica en Gibraltar ha sido bastante inteligente, porque las colonias británicas, como Malta, por ejemplo, en su día, pues se les sometía a una economía de defensa. Es decir, toda la población subsistía en torno al negocio con defensa. Sin embargo, en Gibraltar pues pasaron de un porcentaje elevadísimo, 60-70%, al 6% actual, a través de convertirse en un paraíso fiscal, de ser sede de miles de empresas, otro tipo de política. Que en Malta lo hicieron por su cuenta, porque en Malta todo giraba en torno a la defensa, ganaron la independencia y entonces no tuvieron más remedio, o ellos, no les quedó ningún tejido industrial, no les quedaba nada, no producían nada, pues entonces pues es turismo y un pseudo paraíso fiscal, que es lo que son. Casinos, juegos, la marihuana está totalmente legalizada, el turismo de... en fin, uno ve allí en Marsaloga gente con las anguilas en la calle. Esa es la cuestión. Eso es lo que deja el británico detrás, ¿no? Generalmente, cuando su interés es puramente de defensa. Es un interés militar. Entonces, esa es la visión que creo en Gibraltar. Creo que ahora estamos
se da bastante. En los últimos días incluso hay largas colas, pero bueno, eso son medidas de presión para las que no nos podemos relajar. No nos podemos relajar. Es decir, lo de Gibraltar es un problema que debe ser continuo y nuestra acción debe ser continua, sostenida, ¿entiendes? Para siempre. Es decir, tenemos que tener presencia. No digamos, por ejemplo, el bunkering que hacen. Es decir, en España está prohibido hacer bunkering. El bunkering son las gasolineras flotantes, que le llaman. Bueno, en la parte del Levante, del Peñón, pues es una parte de bunkering que hacen porque, bueno, pues el gasoil, el combustible es más barato, entonces ahí hay gasolineras flotantes. Eso tiene un riesgo medioambiental enorme, enorme, enorme. Y sin embargo, pues lo hacen y lo siguen haciendo, ganar terreno al mar. Eso es, no digamos ya el tráfico de submarinos nucleares. Algo tenemos que hacer. Con el tema del aeropuerto, tenemos una zona prohibida que está justo, o sea, es decir, es complicado aterrizar en Gibraltar. Es complicado, porque hay una zona prohibida dentro de los espacios aéreos especiales, pues hay espacios peligrosos, restringidos y prohibidos. Por ejemplo, en las centrales nucleares está prohibido, pero ahí hay una zona prohibida. Y esa zona prohibida está para que la maniobra de aterrizaje o la maniobra de despegue del aeropuerto de Gibraltar no entre en espacio aéreo español. Es decir, es que no tenemos más remedio que seguir presionando, teniendo mucho cuidado de que la acción exterior española con respecto a Gibraltar, con respecto a todo, tiene que tener una continuidad y tiene que tener un sentido lógico, ¿no? Y no al albur de la partitocracia y los consensos, ¿no? Pero es interesante seguir ahora que con las estupideces con las que nos ocupan el tiempo ahora, federaciones de fútbol y todo este tipo de historias que inundan totalmente los medios y no nos da tiempo a ver lo que está pasando en Gibraltar, que como bien apuntaba Marcelino, sí que ha habido una serie de incidentes, sobre todo con pesqueros, el tema de los escombros, problemas medioambientales, y que parece que la presión se mantiene, ¿no? Y yo creo que se debe de incrementar. Incluso, pues diría que haciendo una presión muy grande en la verja, ¿no? Que no frontera, en la verja. O sea, hacer una aumentar la presión, es decir, ya está bien. Eso se podría subsanar si la línea tuviese bueno, igual que antiguamente el campo de Gibraltar era una zona rica. Ahora creo que han hecho una especie de almacén para el hidrógeno verde este, que no se sabe muy bien qué salida tendrá. Pero las petroquímicas del campo de Gibraltar y un pueblo como La Línea, aunque es una ciudad que esté condenada al paro, pues una de las fórmulas, digo yo, sería que la gente de La Línea no tuviese que pasar la verja y tuviese trabajo en su pueblo, ¿no? Pero claro, esa es la moneda de cambio que tienen. A ver, esto es la cuestión de decir. Quizás nuestro querido amigo y compañero y boxero, ¿no? Juan Antonio, al que echo de menos muchas veces esas reuniones en un punto intermedio en Alcalá de los Azules, que les recomiendo a todos nuestros compatriotas y oyentes que visiten La Palmosa. Pues quizás nos podría decir, porque es local de ahí, tenemos ahí gente, ¿no? Y además es una persona activa y es una persona, compañero nuestro, parte noble, de verdad, auténtico. Entonces, podría decirnos, pero realmente los miles de trabajadores que pasan la verja todos los días, ¿eso es asumible por España? Yo creo que sí. El propio Ángel Liberal lo ha dicho, lo ha escrito y lo ha estudiado, lo ha analizado en detalle. O sea, es decir, ¿es asumible que el sistema español acoja a todos estos miles de trabajadores? Sí. ¿O es fácil permitir que sigan siendo los rehenes, ¿no? con los que juega Gibraltar? Es decir, el enfoque de Gibraltar tiene que ser un enfoque integral, no puede ser un enfoque parcial. Es que el señor del pesquero, mi Daniela, que tiene un problema
en la costa de Levante del Peñón. No, si los pesqueros todos tienen un problema, los trabajadores que pasan la verja todos los días suponen un problema porque están inyectando ahí, y luego aquellas quimeras como los espacios de prosperidad compartida, ¿eso qué quiere decir? ¿Eso hasta dónde va a llegar? Eso hasta ahora lo que ha supuesto es concederle miles de líneas telefónicas, el que tengan viviendas aquí a nombre de empresas, el que hagan uso de nuestros sistemas. Eso a esto nos ha llevado todo lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Habríamos cerrado la verja? Pues no lo sé, pero lo que está claro es que tiene que ser una posición de fuerza, y además una posición de fuerza sostenida, claro, porque ellos están ahí por el Tratado de Utrecht, no están por otra cosa. Y si están por el Tratado de Utrecht, al Tratado de Utrecht. Ni había espacio aéreo en la época del Tratado de Utrecht, y en el Tratado de Utrecht era solamente el perímetro del Peñón, no decía nada de aguas jurisdiccionales ni... tampoco era el perímetro del Peñón exactamente, era el puerto y la fortaleza. O sea, vamos, estrictamente hablando, todo el Peñón no está dentro de... No, no ya el Istmo no estaba, el Istmo no estaba de ninguna forma. No estaba de ninguna forma, pero es que tampoco todo el Peñón. O sea, es decir, hombre, es poco realista pensar que se iban a quedar con la mitad del Peñón, ¿no? Pero tampoco, porque esa fortaleza puerto con las solas aguas interiores del puerto. O sea, es decir, eso es lo que origina que ellos estén ahí. No es que haya habido una cesión por el istmo, y es que los tiempos han cambiado y que costa seca no hay. Pues sí, hay costa seca. Lo que pasa es que el derecho internacional, las instancias internacionales del derecho marítimo, no te van a decir nunca usted tiene razón y usted no. Siempre dicen pónganse ustedes de acuerdo. Si tú vas a la Corte Internacional de Justicia, al Tribunal Internacional de Justicia, que es la única, es un tribunal de arbitraje de la ONU, pues, y tú vas allí y tú dices yo me someto al laudo que haya, pues entonces tienes un compromiso. Y ese compromiso lo hemos visto en el canal de Beagle entre Argentina y Chile, cómo después de ir uno se negó a cumplir el laudo, hasta que después se resolvió de otra forma, cómo entre Colombia y Nicaragua tienen también un problema de este tipo. Uno tiene que tener cuidado cuando va a las instancias internacionales, ¿no? Porque se te va de tu control. Y en teoría, eso supone un apuntalamiento para una de las partes, la que haya ganado el laudo. Y no lo tenemos seguro, porque no es una cuestión... Nosotros tenemos una postura, ellos tienen otra. Es decir, la postura nuestra es una postura de fuerza, basada en nuestra referencia. Bueno, Juanjo, yo creo que cierras el programa, que llevamos ya una horita y pico, y bueno, pues me gustaría, y a todos nuestros seguidores, pues saber su criterio al respecto. Yo no sé si quieres comentar algo de que se nos quedó en el tintero, que era lo de la Europa de las regiones, o de los 1000 pequeños estados frente a la Europa de los estados-nación, ¿no? Que esa es lo que, esta fragmentación, esa es la que aspiran los nacionalismos periféricos españoles, ¿no? A poner su bandera en su campanario y convertirse en lo que realmente pretenden, que es en la construcción de un Estado. No, no es nacionalismo cultural, que podríamos definir como algo casi positivo, ¿no? O positivo, sino que es un nacionalismo estatalista o estatista. Bueno, es que ellos, los separatistas en España, no voluntariamente, a sabiendas, no distinguen entre nación étnica y Estado-nación. Eso no lo quieren ver. Y entonces parece que ellos aspiran a la formación de un Estado. No son nacionalistas, son estatalistas. Ellos quieren tener un Estado vasco, un Estado catalán. Pero claro, y ese Estado, yo me pregunto, y lo dejo ahí para nuestros usuarios y oyentes, esos estados vascos o catalanes,
a su vez seguirían siendo plurinacionales, digo yo, porque como ahí dentro había castellanos, vascos, catalanes, etcétera, pues seguirán siendo plurinacionales, seguirán teniendo el mismo problema dentro. Y respecto a lo de Gibraltar, pues evidentemente es un asunto que tendrá alguna solución o la que sea a muy largo plazo, seguramente, y que todo eso dependerá, pues hasta ahora lo que se España tuvo es a través sobre todo del marco de descolonización de la ONU, en el que lo que suele hacer la ONU es instar a las dos partes a que negocien. ¿Y qué pasa? Que los ingleses siempre tienen la excusa de como los habitantes, en este caso los de Gibraltar, pues tienen derecho a la autodeterminación a lo mejor, pues entonces en las negociaciones los británicos siempre te dicen no, no, si yo estoy de acuerdo, pero es que los gibraltareños no quieren. Entonces ya se acabó la negociación. Ese es el asunto. Sí, la verdad. Y lo utilizan siempre los británicos para eso. En varios puntos estratégicos del mundo, no solo en este. Bueno, pues... Bueno, tienen otro en Chipre. La posición de Chipre es más débil, relativo, esto es muy relativo, pero es más débil en términos relativos que España, ¿no? Pero en Chipre tienen una base, ¿no? Y además tienen los accesos. Se han atribuido soberanía sobre los accesos los británicos. Luego hay que recordar que tenían un pilar en cada extremo y otro en Malta, en el centro. La presencia británica del Mediterráneo se distribuía así, ¿no? Claro. Era Malta, estaba el Almirantazgo, luego estaba Chipre y Gibraltar. Bueno, Malta se descolonizó, pero algunos cerebros en Malta no están muy descolonizados, pero bueno, son un estado independiente de la Unión Europea, pero en Chipre están y la posición de Chipre es mucho más débil, ¿no? Es un poco, tiene la República Turca del Norte de Chipre, tiene una fragmentación interna, pero los británicos siguen teniendo su base en Chipre, con atribución de soberanía en los approaches, en los accesos marítimos a la base. Es así. Y decidieron ya, porque no podían, dejar de tener fuerzas pues al este de Suez, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no? Como sabéis, ¿no? Y eso pues provocó el abandono, pues la independencia de Singapur, y posteriormente la negociación para salir de Hong Kong muy, muy, muy posteriormente, etcétera, etcétera. Muy bien. Me gustaría despedir el programa con el recuerdo del último programa que grabamos de la Democracia en América, que aún no se ha emitido, en el que hablabas de, Fulgencio, de la devolución de Hong Kong a China. Cuando Xi Jinping y creo que la señora Thatcher, ¿no? El Xi Jinping le dijo, usted no me ha entendido, quiero que nos devuelva a Hong Kong ya. O sea, y entonces, evidentemente, no era, o sea, la pregunta creo que era, y bueno, ¿qué va a pasar con Hong Kong? Bueno, pues lo vamos a mirar. No, usted no me ha entendido, Hong Kong es chino. Entonces, claro, España no puede hacer eso ni con Gibraltar, ni no, siquiera no. Decir muy fuerte que Ceuta y Melilla son españolas, que no han sido nunca marroquíes, Marruecos no existía. O sea, pero bueno, con esto nos despedimos, quiero agradeceros vuestro tiempo, Fulgencio, Juanjo, para mí, como sabéis, es un placer siempre y estar con vosotros y aprender de vuestra ciencia. Espero a nuestros seguidores pues les haya parecido tan interesantes sus reflexiones como a mí, y les recomiendo, como siempre, pues que le den a esta cosa curiosa del mundo moderno llamada like y a otra pestañita que aparece, que es la de suscripción a nuestro canal. Por lo menos está en lengua que conocemos, y les recomiendo eso, pues que se suscriban a nuestro canal, pues que hay gran variedad de temas siempre interesantes. Así que nada más, queridos amigos, Fulgencio, Juanjo, un fuerte abrazo
y a nuestros seguidores que nos vemos en la siguiente edición de Escenario Internacional. Un abrazo, amigos. Abrazo. Abrazo, amigos.